por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuál será el resultado para el mundo? Porque estamos hablando de una unidad, ahí habla de una unidad. Él dice, yo me santifico a mí mismo. Él significa que es la verdad sujeta a la verdad y vino para padecer. Él no se apartó, él se santificó a sí mismo, él no rehusó. Él en ningún momento protestó ni puso a salvo su vida, sino que dio la vida por nosotros. ¿Ve? Y eso es lo que a nosotros nos santificó. Ahora él dice, no ruego tan solo por esto, aclaremos eso. ¿Quiénes son estos? Los apóstoles. No tan solo ruego por estos que me han visto, que han testificado, que han dicho tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Y qué hemos de creer de Jesucristo? Que fue un curandero, un sanador. ¿Eh? Estamos aquí porque nos quitó el alcohol, nos quitó la droga. Estamos aquí solamente por eso, por un acto de salvación humana, por un acto de rehabilitación. Él me sanó, sí me sanó. Como sanó al ciego de nacimiento, le sanó, le devolvió la vista, pero luego volvió a reencontrarse con este ahora que veía y le habló acerca del Cristo y él dijo, ¿dónde está? Él quería adorarle. Yo soy. Y entonces él le adoró. O sea, es decir, le abrió dos veces la vista. No bastó solamente con la sanidad natural de estos sentidos de los ojos, sino que le abrió más allá los ojos, revelando que él era el Mesías, era el Cristo. ¿Ve? Así también hizo Dios con nosotros. Estamos aquí y somos miembro del cuerpo de Jesucristo por la revelación que tenemos y no porque estamos aquí agradecidos por una sanidad. No estoy aquí por agradecido de que me haya libertado de la droga y del alcohol, sino que agradecido porque Él me permitió vida, Él me libertó del pecado y Él me hizo hijo de Dios. Hoy soy hijo de Dios. No soy un ex drogadicto, soy hijo de Dios. No soy un ex alcohólico, soy hijo de Dios. Nadie de ustedes es un ex mentiroso, un ex ladrón, un ex corrupto, sino hijos de Dios. ¿Ve? No negamos que nosotros sí fuimos aquello que decimos que fuimos, pero ahora somos lo que Él dice que nosotros ahora somos, hijos de Dios, por medio de esta obra maravillosa. Eso vino Él. Él deshizo todas las obras del diablo. ¿Ve? Deshizo todas las obras del diablo. Para eso apareció Cristo, para deshacer todas las obras del diablo. ¿Ve? Pero una de las cosas que el diablo nunca pudo hacer, ¿me hizo ser un borracho? Sí. ¿Me hizo ser un drogadicto? Sí. ¿Un mentiroso? ¿Un hombre de mente sucia? ¿Un hombre de muchas cosas? Sí, me hizo. Pero lo que el diablo nunca pudo hacer de mí, un hijo del diablo. Que Jesucristo me libertó de la droga, sí. Que Cristo me libertó del alcohol, sí. Que Cristo limpió mi mente y mi corazón, sí. Que Cristo nos sacó de la mentira y de tanta corrupción, sí. Pero lo que más poderosamente hizo fue hacernos hijo de Dios. Y eso es lo que somos. Somos miembro. Miembro. Cada uno de ustedes miembro. ¿Ve? Y tenemos vida porque somos parte, miembro. Somos miembro de este cuerpo, que es el cuerpo de Jesucristo. Aleluya. Así que por lo tanto, la unidad de la cual está hablando el maestro, la unidad es que el maestro dijo, no tan solo ruego, rogativa, que tiene que ver con la gracia. Rogativa que tiene que ver con que Cristo, para rogar, Cristo es el que más conoce la debilidad de Dios. Por poner
una manera de decirlo. ¿Y cuál es? Que Dios es misericordioso, que Dios es amor, que aunque no te lo merezca, rogó por ti. Eso es rogar, no es orar, sino rogó. No tan solo ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Eso quiere decir que está hablando de una unidad de todos los que han creído en Jesucristo. No es una unidad de que estemos todos juntos en el presente, sino por estos y los que han de creer en mí, que es a través de la historia y a través del tiempo. Muchos son los que han creído en Jesucristo y terminaron testificando, y a veces muchos de ellos pertenecían a iglesias que decían ser iglesia de Dios. Y de esa iglesia, cuando ellos recibieron la revelación, terminaron siendo disidentes dentro de esas mismas iglesias, de esas mismas denominaciones, porque llegó la luz, porque creyeron, y cuando creyeron, esto asustaron a todos y les quisieron matar. Les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Cuando aparece la revelación del Hijo de Dios en el corazón de alguien, este se separa automáticamente del mundo, y este descubre que esa iglesia o congregación también es parte del mundo. Y estos reaccionan, y van a reaccionar, y no van a permitir que aparezca otro más, un hijo de Dios, que aparezca un verdadero creyente. No lo van a tolerar, porque saben qué testimonio va a dar. Ellos saben cuál es el testimonio de un nacido de nuevo, el cual no puede pecar, el cual no puede aceptar coima, no puede aceptar ser mojado, como dicen algunos. ¿Ve? Porque a estos nada le interesa de las cosas del mundo. Son hijos de Abraham. Abraham esperó en Dios. Abraham nunca hizo un trato con el rey de Sodoma. Otro rey le quería regalar la tierra y dice: no, yo la quiero comprar. No, pero si te la regalamos. Como diciendo: Abraham, ¿para qué nos desconoces? No, dice, yo la pago. Quiero enterrar a mi muerta allí y yo pago. Y pagó y compró esa tierra. Y le pertenece a Abraham esa tierra hasta el día de hoy. ¿Ve? Tú puedes ir a hacerte una casa, ya eres hijo de Abraham. ¿Ve? Abraham compró. Cuando el rey de Sodoma le quiso dar el botín, dijo: no, dijo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Abraham no aceptó. Abraham no dijo: bueno, esto debe ser venido de parte de Dios. No tomó al rey de Sodoma para, mira, y le tomó el hombro para decir: Dios está aquí, Dios está en esto. Tú me estás dando y Dios te va a devolver el doble. ¿Dijo eso Abraham? No. No le dijo: quédate con todo el botín, para que no digas después: yo enriquecí a Abraham. ¿Ve? Es así. Es como dijo Agustín. Agustín dijo: da todo lo que tienes para que Dios te dé lo que te falta tener. ¿Eh? Pero los que nos predican no están entregándolo todo. Abraham fue el que se negó aquello, no los demás, bendiciendo a Abraham. Abraham no dijo como un oportunista: no, esto es de Dios, esto viene de Dios. No es así. Ellos testifican. Por eso Jesús dice: para que sean uno. Y la unidad no tiene nada que ver con que yo esté unido una denominación con la otra denominación. Y si nos unimos denominación con denominaciones y todas, va a haber que tener un liderato, va a haber que tener líder. Alguien va a tener que tomar la cabeza de esa unidad, de ese consenso, de esa concertación. Y no necesitamos de un líder, porque Dios no nos está pidiendo un líder que los represente, porque tenemos a uno que está sentado a la diestra de Dios.
Y si nosotros terminamos en esa unidad, en esa unidad, como lo dice Jesús en su oración, donde nosotros somos uno con los apóstoles, significa que cualquier autoridad de hoy, al vernos a nosotros, debiera ver a los apóstoles. Al oírnos a nosotros, debiera oír a los apóstoles. Porque estamos creyendo la misma palabra. Hace poco aquí en nuestro país, en la capital, en Santiago de Chile, amados, se reunieron un grupo de pastores, líderes de la iglesia evangélica en este país, para sentarse en conversaciones y pactar con la candidata o precandidata a la moneda, que es Michelle Bachelet. Testificamos hoy, seguimos testificando, y la iglesia debe testificar. Nosotros no andamos pidiendo, no necesitamos, somos hijos de Abraham que compramos. Somos hijos de Abraham que no hacemos pacto ni nos congraciamos con el rey de Sodoma. Y no digan que el rey de Sodoma no está aquí, si cada precandidato ya está anunciando acerca de estar a favor del matrimonio homosexual. Sí, el rey de Sodoma está aquí. La sodomía se ve por doquier y no hay quien la detenga. Ni por más que nos sentemos a decir, pero nosotros no creemos. No, no se le dio la orden, no se le dijo el día que usted. No, sino que se le presenta en la mesa de diálogo, en la mesa de pacto, en la mesa de estar buscando favores que algún día la iglesia va a tener que devolver esa mano. Algún día la iglesia estará comprometida por estos que se hacen llamar patriarcas. Un padre tenemos, y ese es Dios. Tenemos un Padre, tenemos un Señor. Ni los apóstoles fueron llamados patriarcas como hoy día se hacen llamar patriarcas. Por eso predico esto, para que no nos apartemos de la doctrina de Jesucristo. Ahí se sentaron en esa mesa de diálogo y ahí hablaron y diciendo, pero nosotros no estamos por el aborto ni por el matrimonio homosexual. Eso no es testificar. La Escritura dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para eso estos sean uno. Pero en ese momento, la precandidata en ningún momento se vio persuadida por las palabras de ellos, como lo dijera cierto personaje en la historia de Pablo, por poco me persuades a ser como tú. Cada precandidato, candidato o presidente que se siente en una mesa con la iglesia siempre tendrá que salir o molesto o contento. Molesto porque estos no dejan de predicarme que quieren que sea como ellos. Me predican para que me convierta. Molesto. O contento porque recibió a Cristo después de aquella oportunidad. ¿Cómo se reirán estos políticos de los evangélicos que andan con rogativas? ¿Cómo se reirán estos ateos? ¿Cómo se reirán estos que se hacen llamar agnóstico, un nuevo nombre para el ateísmo? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán entre ellos los socialistas, los de izquierda? ¿Qué dirán? ¿Cómo ven a los que representan el Evangelio, la palabra de Dios, que están con rogativas? No. Dios tiene cuidado del mundo, Dios tiene cuidado de nosotros. Digan lo que digan, Dios tiene cuidado.
No necesitamos que alguien esté influenciando en la moneda, influenciando en el parlamento para poder impedir. Si Dios no impide el matrimonio homosexual, habrá matrimonio homosexual, porque al final de los tiempos se sabrá que Dios los entregó a esa inmundicia. ¿Para qué? Para condenación eterna. Pero los hijos resplandecerán en aquel día. Para nosotros no hay tiniebla. Nosotros no estamos perdidos. Hay un camino y se llama Jesucristo. Pronto los que están, hermano, cojeando serán sanados y volverán al camino. Pero para eso tendrás que seguir testificando. Testificando de que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y no podemos hacer pacto, porque ya hay un pacto mayor que todos los que pueden ofrecer estos. Cristo, el nuevo pacto, alianza con Dios, y no hacemos alianzas con el mundo. ¿Cómo puede ser? Aunque citen las escrituras diciendo que debemos reconocer, respetar e incluso sujetarnos a las autoridades, pastores, Michelle Bachelet no es aún una autoridad. ¿Cómo puede ser? Eso quiere decir que van de alguna manera presionando, diciendo también: tenemos votos. Somos una población importante, no amados para el mundo. No somos esa población conveniente. Nosotros somos hijos de Dios, una iglesia comprada a precio de sangre. Le pertenecemos al Señor. Iglesia, no te apartes del costado del cual tú naciste, que es Jesucristo. No te apartes como una Eva se apartó del costado de Adán y terminó en lo prohibido. La amistad con el mundo nos constituye enemigo de Dios. No seamos enemigos de Dios. Seamos de Dios. Seamos siempre de Dios. Oh, que Dios guarde a su iglesia, bendiga a su iglesia. Y que esta palabra corra, y que alguno escudriñe mucho más profundamente, puedan darle más consistencia a esta palabra que hemos predicado hoy, y que puedan transmitírsela a los demás. Pero no vamos a presionar a nadie para que estos hagan algo diferente. No vamos a tener gobernando a alguien que nosotros hayamos elegido, sino que sabemos quién es el que tendrá cuidado de esta nación. Cuando Dios quiere sanar las cosas, nos invita a humillarnos, a postrarnos, a invocar su nombre, pero no a hacer estas cosas como estos se están congraciando con los que todavía no son una autoridad. ¿Ve? Todavía no son una autoridad y ya están en esa. ¿Será que algún día habrá una devuelta de mano? Así que, amados, espero que ustedes continúen en la lectura de las Escrituras y puedan darle más realce, más apoyo, nutrir mucho más este consejo de esta noche por medio de lo que escudriñen de la palabra de Dios y de saber de quién somos nosotros deudor. Somos deudor de Jesucristo, deudor a Dios. Él nos dio al Hijo. Y en esas reuniones así, con parlamentarios, reuniones con todos estos, amados, debieran ellos salir temblando. Debieran salir testificando. Debieran decir verdaderamente: el Hijo de Dios vino al mundo. Al ver tanto amor. Pero estos, que saben muy bien los políticos, saben muy bien cuando una persona
es partidista y está inclinada a ciertos beneficios e intereses. Y que esta persona que estuvo con él no salió convencida de que el único interés de estos evangélicos es que yo me convierta, sino que salió convencida de otras cosas, sabiendo que ella en su libreta suma y suma un porcentaje de evangélico, un porcentaje de homosexuales. Estás en la misma lista, uniendo, juntando, sumando porcentajes y votos y votos y votos. Y ahí aparece, cuando uno ve las noticias o ve la prensa escrita, y ahí aparece la candidata de PS, del Partido Radical, del Partido, ¿cuánto el otro? Del PPD, de los comunistas. Faltar ahora poco y la iglesia evangélica. Qué vergüenza estar en la lista junto con todos estos donde no se hace diferencia. En los convites del César nunca estuvo Jesús. En los convites de Pilato nunca estuvo Jesús. En los convites de Herodes ni Juan el Bautista estuvo en su lista. Un día protestamos una vez, gritando la tremenda infamia que se cometía al estar sentado junto con los incrédulos. ¿Qué comunión hay entre la luz con las tinieblas? Ninguna. No hay comunión. Y no sigan insistiendo, es que es un respeto a la autoridad. Michelle Bachelet no es una autoridad. Si sale electa, recién lo será. Que el Dios de paz nos bendiga, ayude a su iglesia y nos guarde. Que así sea, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Una vez más, les saludamos en la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Agradecido estamos con Dios de darnos esta maravillosa oportunidad de llegar a sus casas y, qué mejor, llegar a sus corazones. Hemos predicado hoy que nuestro testimonio es que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo con el único fin de salvarnos, de darnos salvación y darnos vida. No tenemos otro propósito aquí en la tierra. No buscamos el momento oportuno de nosotros tomar el gobierno o la dirección o poder obtener algunos beneficios, sabiendo que nosotros debiéramos ser mayor ejemplo para todo el mundo de que en realidad se le tenga que dar a los más vulnerables y a los que más necesitan. Que nosotros no somos aquellos que, por el hecho de ser muchos congregados por Jesucristo, salvados por Jesucristo, no puede ser que ahora algunos líderes tengan que tomar a esta gran masa evangélica y con ello presionar frente a las posibles autoridades del mañana. Nos llama la atención que hoy día se tenga que estar hablando, congraciándose con aquellos que se postulan. No hay un pacto de por medio, no hay un acuerdo de por medio. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Por eso, amados, esto también nos demuestra el tiempo en que nosotros vivimos. El tiempo de la venida del Señor Jesucristo, cuando todo ya se corrompe. Así que Dios nos permita que la iglesia sea devuelta a Jesucristo. Vuélvete a Jesucristo. Vuélvete a Él. Tú eres salvado por Él. Tú fuiste rescatado por Él. No le debemos nada a nadie. Solo a Jesucristo. Y Él es el Señor. No tenemos ningún representante aquí en la tierra, menos vamos a tener patriarcas. Así que, por lo tanto, queremos que también ustedes, no que se sumen, sino más bien que crean en aquel que les libertó, el que les salvó, el que les redimió,
el que nos fue a preparar lugar en esas moradas eternas para que donde Él esté nosotros también estemos. No tenemos ningún interés de cosas pasajeras en esta vida, porque todo nos lo ha dado el Señor. Hemos sido nosotros rescatados de nuestra vana manera de vivir y nos ha metido el Señor a su doctrina. Termino diciendo lo mismo que terminamos en esta predicación, que somos nacidos del costado herido de Jesús. Así como Eva nació del costado herido de Adán, ella tenía que mantenerse al costado de Adán, pero cuando se apartó de él, terminó comiendo de lo prohibido. Así también la iglesia nació de Jesucristo. Mira, iglesia, tú no naciste de un hombre pentecostal, tú no naciste de un hombre wesleyano, tú no naciste de un hombre del ejército, tú no naciste de un bautista, tú naciste del costado herido de Jesucristo. Y le pertenecemos a Él, y no te apartes de Él, ni por mucho que quieran ejercer dominio sobre ti, no te apartes nunca de Jesucristo. Nosotros reconocemos a las autoridades cuando éstas son autoridades. Y cuando son autoridades reconocemos el cargo y por lo tanto el respeto hacia ellos, si esto glorifica a Dios que nos ha salvado, nos ha limpiado y que nos ha convertido en buenas personas. Pero tampoco eso quiere decir que nos vamos a ir directo a someternos a todas esas leyes injustas e incorrectas y corruptas que se están aprobando para estos últimos tiempos. Les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Que el Dios de paz les libre de esa amistad, porque van a terminar en una terrible enemistad con Dios. El Dios de paz les bendiga a todos, a ustedes, a su familia, y será hasta siempre. Gracias.